El actual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha logrado más del 60,74% de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, según los resultados oficiales correspondientes a más del 99% de escrutinio, con lo que confirma los pronósticos y logra un segundo mandato con una rotunda claridad. Rebelo da Sousa se ha impuesto así a la candidata socialista Ana Gómez, quien ha logrado el 12,97% de los votos, quien si bien ha lamentado no haber logrado su objetivo de llevar las presidenciales a una segunda vuelta, su candidatura destacado impidió que la extrema derecha llegase a una oposición de alternativa. Gómez se refiere así al ultraderechista André Ventura, quien finalmente ha quedado tercero con el 11,90% de los votos. Las encuestas auguraban ya una clara victoria de Rebelo da Sousa con entre el 55 y el 62% de los votos, lo que le evita concurrir a una segunda vuelta. La otra noticia ha sido la baja participación del 60,7%, probablemente debido a la pandemia de coronavirus y a los máximos de contagios registrados en los últimos días en el país.